seas. Esta mañana me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenido seas. Esta mañana me da mucho gusto poderte saludar. Con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Así, así. Así, así. Bien, corazones, bienvenidos a sus clases de matemáticas. El día de hoy, jueves, como ya les dije, tenemos nuestro curso de matemáticas. ¿Y qué vamos a aprender? Pues bien, en esta mañana vamos a aprender un nuevo número. El último número que hicimos fue el número 16. Ahora vamos a seguir conociendo a los hermanitos del número 16, al hermano mayor. Si 16 ya era mucho, ahora 17 será un poquito más. Bien, corazón, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra aula virtual y comenzamos con nuestras clases? Tenemos a nuestro amigo el lapicito que les está dando la bienvenida. Ahora vamos a conocer el propósito de nuestra clase. El propósito de nuestra clase del día de hoy es reconocer y escribir el número 17. Ya, entonces hoy vamos a conocer al hermanito mayor del 16. ¿Qué número es? Es el 17. Ya, mis amores, ¿y cómo es el 17, mis Carol? Del 17, vamos a ver, está formado por dos números. Tenemos ahí el primer número, el 1, y el que le sigue es el número 7. Entonces, el 17 está formado por el número 1 y por el número 7. Ya, el 1 y el 7 forman el 17. Ya, hijos, ahí les presento al número 17. Ya, no lo olviden, tienen que recordarlo para poder hacer la tareita. Pues bien, como les dije, si ya 16 era mucho, ahora, ¿cuánto será 17? Miren cuántas paletas tenemos ahí. ¿Qué les parece si ustedes me acompañan a contar y a escribir el número? ¿Ya? A ver, voy a cambiar mi cursor. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, ahí tenemos 17 paletas. Esta es la cantidad que representa al número 17. Es bastante, ¿no, chicos? Cada día que pasa, están aumentando más y más los objetos. Es que estamos haciendo números más grandes. Ahora, ya sé cuál es el número 17. Ya sé cuál es la cantidad que le acompaña al 17. Y ahora, a ver, vamos a ver. Vamos a formar un conjunto de 17 obsequios. Vamos a formar un conjunto de 17 obsequios o regalos. ¿Ya? Entonces vamos a ver, corazones. Ustedes me ayudan a marcar. Yo voy a marcar. Ya. Para no equivocarnos, yo siempre les digo, marcamos y después encerramos. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¡Wow! ¡Cuán grande es esta cantidad! Miren todo lo que hemos marcado. Es bastante. Ahora vamos a... ¿Qué tenemos que hacer para que sea un conjunto? Tiene que estar encerrado, pero yo lo voy a marcar
con un color que se vea, vamos a ver, un color azul, vamos, ojalá que se vea. Entonces, como ya marqué, yo solamente voy a encerrar los objetos, los obsequios que están marcados. Y así yo voy a formar mi conjunto de 17 regalitos. Ahí está, miren, el de acá no está marcado, entonces no lo voy a encerrar. Miren, el de acá tampoco está marcado, tampoco lo encierro. Ah, el de aquí sí. Y ¡tarán! Formé un conjunto de 17 obsequios. Ya ve, corazones, qué bonito. Miren, ya tenemos acá conjunto de 17 cosas. Estamos, ya como están más grandes mis niños, tienen que aprender un número cada día, un número más grande cada día. Entonces, mis amores, ya ahora sí, ¿qué les parece si vemos un ratito la canción del Mono Salomón para seguir aprendiendo los números? ¿Ya? Ahí está para aprendernos la canción. Salomón quería bajar los cocos de unas palmeras. Sus amigos ya comito. Armaron una escalera, como era muy chiquito, fue la mejor solución. ¿Cuántos escalones son? Se pregunta Salomón. Uno, dos, tres, cuatro escalones, cinco, seis, siete, ocho son. Nueve, diez, once, doce escalones, subiremos un montón. 13, 14, 15, 16, 17, 18 escalones, 19, 20 y ya llegamos. 20 escalones, subimos esta vez. Entonces hemos recordado la canción de nuestro amigo Salomón, muy cerca para llegar al número que Salomón alcanzó, ¿no? Para poder llegar a los cocos. Entonces, corazones, hasta acá hemos visto al número 17. Ahora vamos a ver qué tareita vamos a realizar. Nos quedamos aquí. Ahora vamos a ver. Ahí está. Esta copia, hijos, lo tienen ustedes en su casita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Facilito, facilito. Lo primero que tengo que hacer es delinear el número 17. Ya, ustedes lo delinean. Acá a este 17 le falta su cinturón, su correíta. Ustedes le ponen la correíta para que se parezca más al 17. Y aquí yo voy a dibujar o voy a pegar lo que ustedes deseen, pero tiene que haber 17. Por ejemplo, si yo quiero dibujar 17 aspas o 17 signos de más, ahí está, pongo mis 17 signos de colores. O de repente yo quiero dibujar 17 bolitas, dibujo 17 bolitas. O de repente yo quiero dibujar cuadrados, 17 cuadrados, dibujo mis 17 cuadrados. ¿Ya, mis amores? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para completar nuestro gráfico. Delineo el 17 y dibujo 17 figuritas. O si no, también si tú deseas pegar palitos de fósforos, deseas pegar botoncitos, es tu elección. Ya, entonces, esta es nuestra primera tareita. La segunda tareita, vamos a buscar esta página corazones y vamos a delinear el mismo trabajo acá, pero más, en más pequeñito. Delineo el número 17 y acá con mi lapicito también voy a comenzar a delinear. Bonito, comenzando donde está el, mira, ahí baja, la flecha te indica. El 17 está formado por el número 1 y por el 7. Entonces tú lo vas a delinear lo más derechito y bonito que se pueda. ¿Ya, mi amor? Entonces esa es tu segunda tareita. Y la última tareita del día es facilito, facilito. Yo sé que eres un niño muy inteligente. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí voy a identificar dónde está el número 17 y lo voy a encerrar. Por ejemplo, voy a ponerme un colorcito. Acá está el 17. No, este número es el que yo voy a buscar. Ya, miren. Ah, mis caras, aquí está el 17. Muy bien. Tú le pones la correíta
y lo encierras. Ahí está. Nuevamente, miren chicos, acá está el 17. Le pones la correita y lo encierras. ¿Ya? Ese va a ser tu trabajo del día de hoy. Y a mi corazón, hemos conocido el número 17. ¿Ya? ¿Cómo está formado el número 17? Está formado por el número 1 y el 7. Muy bien, mi amor. ¿Cómo te sentiste, corazoncito? Ojalá, deseo de todo corazón que te hayas sentido muy bien. Ya, mi amor, entonces conmigo será hasta el día de mañana. Mañana nos estamos volviendo a encontrar. Un beso y no se olviden de dejarme sus evidencias en la plataforma. Chao.